Bueno, ¿qué tal amigos de guitarartística.com? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a esta aula de guitarra y música. Y en esta clase, para estos niveles cuarto y quinto de este curso en HD, vamos a ver algo muy importante, que son el uso de las sextas, de estos intervalos de sexta entre cuerdas, ¿sí? Intervalos armónicos para adornar nuestras, digamos, nuestras canciones, nuestros enlaces entre acordes y para así generar más creatividad musical. Una sexta es simplemente un intervalo, ¿sí? Una distancia que hay entre dos notas, ¿sí? Un intervalo de sexta. En este caso, esta nota es separada por 6, digamos, 6 grados. Por lo menos por decir, vamos a mirar este ejemplo con monotónica, con mi menor. Y vamos a mezclar con los grados re y con do, o sea, mi, fa, sol, la, si, do con el sexto grado y con el séptimo grado que es re. Entonces, con el séptimo que es re y con el sexto. Entonces, para hacer estas sextas, vamos a mirar aquí la mano izquierda. Vamos a mirar aquí la siguiente cuestión. Entonces, vamos a arrancar por lo menos haciendo la tercera al aire y la primera al aire. Entonces, si contamos la tercera sol y la primera es mi, entonces sería sol, la, si, do, re, mi. Entonces ya tenemos una sexta. Seguimos buscando, digamos, las sextas. Aquí, este la con este fa sostenido. Entonces sería la, si, do, re, mi y fa sostenido. Seis, una distancia de un intervalo de sexta. Y aquí, este si con este sol, este do con este la, este re con este si, este mi con este do, y así ustedes pueden seguir contando hacia adelante o hacia atrás. Este fa sostenido con este re, este mi con este do, este re con este si al aire. Como estamos en este campo armónico, ¿sí? Que estamos en mi menor, ¿sí? Mi menor es la relativa de sol mayor. Y recordemos que sol mayor en su escala posee un sostenido que es el de fa, que está aquí en primera cuerda, segundo traste, y en cuarta cuerda, cuarto traste. Entonces vamos a notar que en estas terceras nos aparecen, digamos, no, la nota de fa, pero en este caso sostenido como acá y por ejemplo como acá, ¿sí? Entonces yo les voy a mostrar estas sextas para este campo armónico de sol mayor, como de mi menor, ¿sí? Este campo armónico menor, cómo mezclarla con este mi menor, este re mayor, este do mayor, y les dejo para que ustedes miren esta sexta en toda la guitarra. Entonces vamos a empezar desde acá. Vamos a mirar aquí la mano izquierda. Entonces vamos a empezar acá. Entonces en tercera cuerda séptimo traste y en segunda cuerda séptimo traste un re con un si. Ahora este do con este la en tercera cuerda, quinto traste, y en primera cuerda, quinto traste. Ahora este si con este sol. En tercera cuerda, cuarto traste, y primera cuerda, tercer traste. Este la con este fa sostenido, los dos en segundo traste, primera y tercera cuerda. Este fa sostenido con este re. Y este mi con este do. Después pueden hacer este re con este si. Entonces íbamos acá, en segundo traste, después las dos al aire, puede ser. Después en cuarta cuerda, cuarto traste, y segunda cuerda, tercer traste. Después en segundo traste, cuarta cuerda, este mi. Y en primer traste, segunda cuerda. Y después cuarta cuerda al aire con segunda al aire. Entonces tenemos re con si, aquí cuarta y segunda al aire. Mi con do, aquí fa sostenido con re. Aquí tercera y primera al aire son sol con si. Después la con fa sostenido, si con sol, do con la y re con si. Listo. Bueno, vamos a arrancar en mi menor y vamos a hacer aquí pueden hacer una pequeña improvisación melódica, ¿sí? Y armónica como tal. Ustedes pueden improvisar y jugar. Entonces vamos a mirar que el mi menor, la tercera y la primera cuerda están al aire. Entonces vamos a jugar con estas sextas y vamos a hacer que el último intervalo es esta en el que caigamos, lo hacemos en mi. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer.
este que ya vimos, en este la con este fa sostenido. Entonces, por ejemplo, hacemos. Podemos hacer. Y ahora el do, por ejemplo, como vemos esto, nos puede servir este intervalo, es este. Entonces, podemos hacer. Con estos intervalos de sexta, eso se da en muchas canciones, digamos, en canciones de pop, en canciones, digamos, en, hay unos géneros musicales que la usan más, como la ranchera, las baladitas pop, las baladitas rock, la música suave, romántica. Una vez puede, digamos, cuando está escuchando una ranchera o algún tipo de un género musical, uno dice, uno escucha más o menos la guitarra, sobre todo en las introducciones, ¿sí? O cuando el cantante hace una pausa o termina un fraseo, entonces ahí pueden, digamos, rellenar. Siempre teniendo en cuenta, digamos, que esté en el ritmo armónico, que quepa en el tiempo, ¿sí? Que quepa en el tiempo, eso lo cuadran ustedes a oído o escribiendo la canción, y rellenando estos espacios. Y entonces, la misión es con esos tres acordes jugar, digamos, pues yo les puedo hacer ejemplos como. Por todo el diapasón. Y ustedes, entre más suban y más bajen, ya van adquiriendo nuevas sonoridades, ¿no? Bueno, esto fue solo para este campo armónico, digamos, para el mi menor, pero para otras tonalidades también las podemos sacar. Es decir, por lo menos para la tonalidad de do mayor. Entonces, en este caso, todas las notas serían naturales. Entonces, por ejemplo, sería algo como. Listo, ahí cambiamos de tonalidad a la mayor o la menor y podemos jugar con eso. Aunque cuando hicimos el cambio de tonalidad todavía nos quedaba en la cabeza, digamos, como la sonoridad de ese fa sostenido, ¿no? Uno siente un poquito el cambio de la tónica. Bueno, amigos, espero ustedes miren las sextas en otras tonalidades, dependiendo, digamos, de las armaduras que tengan cada una de las tonalidades, que ustedes las busquen en la guitarra y jueguen, digamos, jueguen a componer una canción y a rellenar, digamos, con sonidos intermedios. Porque es algo que le da un matiz muy lindo a las canciones, ¿no? Bueno, amigos, nos veremos en nuestra siguiente clase. Muchas gracias.